bienvenidos a esta tremenda noche de invierno. La nieve ha estado cayendo durante gran parte del día por aquí. Tenemos que dar las gracias al personal organizador del partido, que ha hecho todo lo posible porque se celebre como estaba previsto. Los últimos informes hablan de posibles dificultades para acceder al estadio. Esperemos que no sean muchos los que se vean afectados. Este es sin dudas uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Por si no se han enterado, el partido ha comenzado. Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva, pero ¿quién crees que será el jugador que marque la diferencia? Harry Kane, por favor, Harry Kane, el delantero que está en boca de todos. Lo tiene todo, es potente. ¡Ensayo el golpeo! ¡La metió! ¡Gol! ¡Ya está! En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hace falta para evitar una jugada de contragolpe. ¡No se puede empezar mejor! Jordan Henderson la intenta deslizar a través de la defensa. Granel la recupera. Recuperan la pelota. Amidelliani. ¡Qué buen balón adelante! La manda lejos y no se complica. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Jordan Henderson la bombea fuera de peligro. Busca el hueco por arriba. Han atajado el peligro. Aparece para alejar el peligro. Esta vez le han pitado fuera de juego, pero no se frenará ante eso, ¿eh? Va a seguir jugando de la misma forma hasta que arranque en posición correcta. El portero la manda lejos. Jordan Henderson la manda arriba. La recibe. Jordan Henderson. De jugar por la izquierda. Brozovic. Y consigue recuperarla. Se va el solo hacia arriba. Prueba el pase al hueco con toda la intención. No se han entendido muy bien en esta ocasión. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Brozovic la juega en largo. Busca el interior. El golpe al balón. Muy, muy desviado. Me dejaban para marcar goles en posiciones como esta. No se puede fallar esto, desde luego. Se hace con ella. Brozovic quiere subir el ritmo. La manda bien lejos para alejar el peligro. Supera la defensa por alto. Sterling. Amidelliani. Trippier está examinando las opciones.
Balón en la banda de Fein. Habrá saque de banda. Concede un tiro libre. Phil Jones ya había recibido una última advertencia con salta para rematar. ¡Qué clase! ¡Qué gol! Y aquí está el gol que andaban buscando. Hay que tener la sangre muy fría bajo ese marcaje tan fría que los ha dejado helados. Ha demostrado una cosa, ¿eh? Es un jugador muy difícil de parar. La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios, pero nada, de manera. Y esto está 2-0. De momento lo están haciendo todo bien, ¿eh? Perfecto, todo bien, sin duda. Están poniendo al rival contra las cuerdas. Okay. Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota, pero al final no ha tenido opción de remate. Sacar esa pelota. Alcobendas trata de crear juego. Sterling. King. Pasan a la alternativa. Brozovic. Nada es como darse de cabeza contra un muro. Suena el pitido que señala el descanso del partido. ¿Tus impresiones de esta primera mitad? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. Ya lo saben, resultado actual 2-0. La segunda parte comienza en este momento. Juega hacia la banda derecha. Brozovic intenta superar la defensa por bajo. La juega por bajo. Un despeje providencial. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Tiene la oportunidad de contraatacar. Dani Rose. La juega en largo. Baker. Brozovic busca una buena jugada. Han atajado el peligro. ¡Va por el gol! ¡Adentro! ¡Es un gol! La brecha es ya de 3 goles que dejan casi sentenciado el encuentro. Ha aprovechado muy bien el espacio en el área y es muy difícil que falle esas ocasiones. Esto es lo que se llama ir y besar el santo. Impresionante, la verdad. Es prácticamente la primera pelota que toca y ya la ha mandado al fondo de la red. El resultado es de 3-0. ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Eso está muy lejos! Brozovic se está mostrando muy sólido. ¡Qué buen balón adelante! Ese balón va a bajar con nieve. Recibe el balón. A ver, menudo disparo. ¡Gol! Culminó la jugada tal y como esperaba. Este partido ya no tiene historia, pero parecen querer aún más. Ojalá todo fuera siempre tan fácil. Remate a poder y gol. Una jugada muy inteligente. Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último pase. Parece.
de que jugaran contra un equipo de parvulitos. Alcobendas trata de crear juego. La manda bien lejos para alejar el peligro. King intenta colar ese balón. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Hizo bien al plantarle cara a su rival. Ha sido una buena maniobra. Busca entrar por el medio. Y sigue avanzando. Kyle Walker pone paz y después Lodi. Geray Álvarez. ¡Qué pedazo de gol! ¡Impresionante! ¡Vaya golazo! En vez de cerrar los espacios, la defensa ha estado realmente mal. No encontraba el rumbo. Han reducido la ventaja a un gol, pero la diferencia aún es considerable. ¡Balón por alto entre líneas! Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera del juego. Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta, ¿eh? Perfecta. Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar la carrera en el momento justo. Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si le sale bien, sí. Pero no existen las estrategias infalibles, ¿eh? Y esta tiene sus riesgos y bastantes de ellos. Inglaterra sale ileso de la jugada. Una mala definición en el peor momento. Seguro que se va a dar de cabezazos contra el césped. Y te digo una cosa, no le culpo, ¿eh? Tenía que haberlo hecho mucho mejor. ¡Decide buscar el hueco! La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para tirarse a correr. ¡El árbitro pita! ¡Supongo falta! ¡Vaya presión desperdiciada! Sí, esta es la clásica jugada que todo el equipo quería evitar a todas las cosas, ¿eh? Al final, sus propios errores hicieron que tuvieran que tomar medidas drásticas. Algo bien. Eso lo llamo yo sacrificarse por el equipo, ¿eh? La defensa quedó desprotegida y la única forma de parar al rival, la verdad, fue mediante esa entrada. En esos casos es algo inevitable, la verdad. Posición correcta. Aparece corte. Pelotazo en largo hacia adelante. Granel quiere subir el ritmo. ¡Qué buen control! Buena posición para él. Gran trayazo. ¡Gol! Y el tanto subirá al marcador. Esto es lo que pasa cuando el portero la pifia. Se acabó. El árbitro pita el final. Defensa rocosa, medio campo creativo y contundencia a la delantera.